Por ganas de la amistad. Anda, me está ahí el maní. ¿Qué? No sabía, mi niño que está ahí también. Ay, escucha, y antes le he dicho, le digo, ojalá estuviera aquí mi niño. Cuando sí, pues te felicite por... Felicidades. Gracias. Ay, mi rey, ¿qué tal? Ay, muy, qué alegría, Venga, vamos a tomar una salsilla, ¿no? Vicente. ¿De dónde da ni un beso ni nada? ¿Sabes que yo te quiero mucho? A ti y a tu familia. Llega al alma. ¿Dónde vas de boda? A ver, de boda. Pues casi. ¡Qué elegancia, coño! Hola. Guapo, está leche. ¿Qué pasa? Aquí vamos. A tomarnos algo, ¿no? A tomar una cosita. Hola. Me alegro mucho. Vale. Mira lo que te han puesto ahí. Están equivocados, Vicente. Están equivocados a poner el número. Han puesto en vez de 60, han puesto 90. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Vente, pero mío, felicidades para mí. No, que es el otro 90, coño. Ya ha puesto. Perdónanos, Vicente, que nos hemos equivocado y hemos puesto 90 en vez de 60. Perdónanos. Estás muy bien. Estupendo. Hola. Felicidades. Está estupendo. Unos 90 años perfecto. Que compra mucho más, y yo que lo veo. Aquí estamos hoy con la fiesta, ¿se está dando cuenta? ¿Qué pasa, gente? Eso fue el lunes, bueno. No le pasa nada. Pasa. Gracias, mi amor. Venga, vaya. Marisol. Entra. Vicente, me permite que te dé un besillo. Hombre. Pero de corazón. Ay, ya lo sé, yo. Lo sabes, ¿no? Son muchas años, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, tanta gente no. Sí, gracias. ¿Estás bien, papá? Bien, padre. Escúchalo, para la barra. A la barra, no. ¿Quieres decir algo? Ahora mismo no puedo hablar. Sentaros allí, aquí ya me estás para vosotros. ¿Qué te pasa? Que soy nervioso. Está emocionado, muchas felicidades. Vicente. Vicente, que yo quiero llegar como tú. No. ¿Que no? ¿Por qué? No. ¿Cuántos son? Que no quiere cumplir más. Dice. ¿Cuántos cumplió? 90. Ya por 80 y tanto, ¿qué quieres? Y está estupendamente. Vicente, te han puesto un sillón para ti de reyes. Sillón de rey. Madre mía. Mi felicidades y enhorabuena. Fíjate lo que te quiere la gente, para que te despertas. Para que tú veas lo que te quiere la gente.
ahora te... los próximos 91 años los míos, que yo los celebro. Muchas, también lo va a celebrar ella, también lo va a dar ella un tacto. Felicidades. Bien, papá. Sí. Voy a dar un pasito de agua, ¿vale? Gracias. Pinto con casera. Hola a todas. El padre no te ha saludado. Juega España a la 9. Sí. A ver, lo va a ver, ¿no? Sí. Felicidades. Gracias. No te esperaba, no te lo esperaba, ¿no? María. María, ven. Ven. Toma, compra estampita. Compra estampita. Yo me encuentro aquí como un portavoz de los amigos de Vicente, de no solamente sus amigos de la hermandad, sino del barrio, porque al ser un hombre tan conocido y tan integrado en este barrio, sus amigos le tenemos que estar agradecidos a la confianza que nos tiene a todos y cómo nos trata a los demás con el respeto y la amistad y la igualdad que nos da a los demás, los que somos algo más jóvenes que él. Y nosotros a su vez pues sentimos una admiración y un cariño porque Vicente está muy integrado, está como uno más integrado, no solamente en la hermandad, sino en el barrio, como un amigo más, un componente más, un vecino más, que nosotros, yo me erijo en portavoz de los demás. Yo, mi sentir, mi expresión, yo creo que es de la mayoría de la gente del barrio. Vicente, te queremos, te admiremos y ojalá puedas seguir durante mucho tiempo enseñándonos y que seamos un ejemplo, que sea un ejemplo para nosotros. Muchas felicidades en tu 90 cumpleaños, Vicente. Thank you.
Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a la hermandad por el homenaje que le están haciendo. Se nota de sobra que eres una persona muy importante en Santa Marina. Y nada, aquí tus nietos, de parte, hablando un poco de toda la familia, queríamos darte las felicidades por tus 90 cumpleaños, que sabes de sobra lo que te queremos, todas las vivencias que tenemos contigo. Y nada, un beso enorme de parte de tus nietos y nada, acordándonos mucho de la abuela, que seguro que estaría muy muy orgullosa. Pues nada, abuelo, muchísimas felicidades, toda la familia te quiere mucho, estamos muy orgullosos de los 90 años como ha llegado y la familia que tiene. Muy contentos todos los que estamos aquí, también la que te cuida del cielo, y yo creo que es el día de que te des cuenta del buen barrio que ha hecho, la buena hermandad que tiene, cómo la gente del barrio te quiere, te aprecia, y que queremos que sigan manteniendo tanto el cariño que nos tiene a nosotros como el cariño que tienes con el barrio y con la hermandad del resucitado. Muchas felicidades. Muy buenas, querido Vicente, desde tu hermandad, desde la hermandad del resucitado. Hoy queremos darte este homenaje por tus 90 cumpleaños. Es un placer tenerte a ti, compartir tu sabiduría, tu saber estar, cada una de tus arrugas, que son muestras de cariño hacia nosotros, y seguir forjando lo que siempre hemos dicho, tu casa, nuestra casa, y que con el paso de los años pues, se ha ido haciendo grande. Grande gracias a personas como tú, que día tras día nos han acompañado, hemos pasado muchas fatigas, y como se suele decir, esa fatiga viene acompañada de días grandes como el que se está pasando hoy aquí en esta hermandad. Agradecerte de antemano todo lo que has hecho por nosotros, desde pequeñitos nos ha ido acogiendo a cada uno de nosotros, y ahora somos nosotros los que intentamos agradecerte una mínima parte de todo lo que nos estás dando. Esos belenes contigo, esas enseñanzas, ese Día de Reyes, son muchas, 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 y podría estar hablando infinidad. Simplemente agradecerte que sigamos siendo como somos y que estos días sean memorables para ti, para toda la hermandad de resucitados. Muchas gracias, Vicente, por ser y estar. Un beso de aparte de toda la Junta de Gobierno y toda la gente que te quiere, que es mucha. Un besito grande, Vicente.
No, no puedo hablar, perdonadme. No, no hace falta que hable. No, no puedo hablar. Os quiero mucho. No, no, no puedo. Nosotros a ti, por eso. La que venga mejor no te vaya a caer. Ay, que le ha gustado. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Es impagable lo que habéis hecho. Hombre, impagable. Va el sol. También, papá. También. ¿No? Ahora sí que vaya protegido, ¿eh? Siempre enganchado, siempre. Decías que iba de boda, ¿no? Que ya. No, 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 no. La niña no juega nada. Mira, mira, mira. La niña ha gustado. Esto ya lo tiramos. Bueno, pues familia, de verdad, en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias. No solo por compartir este momento, sino por cómo tratáis a mi padre, cómo siempre habéis acogido a mis padres, a los dos. Estoy segura que mi madre hoy está súper feliz de estar, de ver que estamos aquí todos juntos. Para nosotros es, de verdad, impagable. Impagable este momento y la tranquilidad con la que mi hermana y yo siempre estamos cuando mi padre, aun sabiendo que ya no debería de venir tantas veces como viene, pero bueno, que sé que cuando viene, viene a su otra familia, la familia que él ha elegido. Nosotros estamos porque estamos, mejor o peor, somos su familia, pero es verdad que vosotros sois la gran familia que ellos eligieron y la que desde luego él sigue queriendo mantener. De verdad que muchísimas gracias. Y ya está, y a partir de ahora esto tiene que ser un momento de fiesta, fiesta, ¿vale? Ya puedes poner la cara de risa, ¿eh? Venga, que esa cara no me gusta, ya la de risa. Alégrate. Mira qué bonito.